Esto es a lo que yo realmente llamo el verdadero Terrenator. Literal, se convierte en un auto y va y se estrella, haciendo un kaboom, despidiéndolo, ya que en la nueva aplicación tal vez se nos va. Con una sinergia muy poderosa, y esa es la Hilda al máximo, como anillo al dedo. 6 guardianes, muchísima defensa, y eso hace que lleguemos hasta late game sí o sí. 4 aventureros del norte. Más que la velocidad de ataque, nos vamos por el exceso de oro. Dedicado también a Marcos Miñán, gracias por esas 5 membresías al canal. Clave el que es que tú eres un loco como que 5 para una coca. Rodrigo, hace mucho que no te veo y muchísimas gracias. En la noche los veo para grabar otra partida y despedir a otro comandante. Además que sale tal vez formulario de nuevo torneo. Obvio que mencionarles que en el servidor avanzado hay unos eventos muy interesantes, en la que puedes conseguir la skin épica de Kufra, de Kagura completamente gratis, y un nuevo mini evento de Monopoly. Todo eso en el servidor avanzado. Invitados están. Suscríbanse, que la verdad apoya muchísimo al canal, porque ya estamos a nada de los 20k. Y pon atención a la partida para poder enseñarte cómo se usa todo esto. Vamos. Que se armen los pinches chingadazos. Y sí, esta es la tercera batalla. No grabamos la primera, pero lo importante es que dejamos solo a Silvana en el campo. ¿Para qué? Porque después de esto es la entrega de los cristales mágicos. ¿Y qué cristal quiero? Pues la de aventureros. Entrega, y tal como lo dijimos, aquí está Aventureros del Norte. Tengo que completarla y obtener muchísimo oro. La estrategia para conseguir esto es que en la tercera batalla deje solamente a Silvana en el campo. Silvana tiene sinergia de lanceros y sinergia de aventureros del norte, y siempre que la deje sola en la tercera batalla es que sí o sí te van a dar el cristal mágico de los aventureros del norte. ¿Y cuál es el motivo de irnos con sinergia de aventureros del norte? Queremos una Hilda al máximo, ¿ok? Pero más que todo queremos la sinergia de guardianes para tener mucho aguante y que nuestro kaboom pueda llegar a nivel 9 rápidamente, y así consigamos los kaboomcitos de 3 estrellas. Y el segundo objetivo es el oro, porque para conseguir todo eso necesitamos muchísimo oro para subir de nivel a nuestro comandante y tener buena defensa. Ambas cosas van de la mano para la Hilda al máximo, ¿ok? 6 guardianes y 4 aventureros del norte. Somos los primeros en el cofre del destino, vaya joya. Haber tomado el tigreal hubiera sido buena opción, pero me lo ganaron, así que nos vamos por el casco del guardián. Reto cumplido por Keila de la Super Wanwan contra 2 Gords, y así ganó, ¿eh? Llevamos al panda a 2 estrellas, tengo un Bellerig, un panda y una Silvana. Voy a meter de momento a Popol para aumentar tal vez en algo el daño que tenemos. Subo de nivel a mi comandante, nivel 5, meto también a Kufra. ¿Por qué? No me hacen nada de la sinergia, pero sí me aumentan. Me aumentan el daño y la defensa, ¿ok? Al ser fichas de color azul, son fichas poderosas. Subimos de nivel al comandante, tampoco me quería gastar mucho oro en otras cosas. Kufra y Popol de apoyo ahí adentro están bien. Bellerig y el panda me activan sinergia de guardianes, eso hace que tengamos mucho más aguante que cualquier otro. Y el Popol y el Kufra solo están como que para aportar, nada más. Ficha Carrier, de momento me gustaría conseguir una muy buena Silvana, Silvana poderosa con aumento de sinergia de lanceros, bien equipada, pero pues solo queda esperar. Aquí ya está la estrella de nuestra estrategia, una Hilda. También tenemos que, bueno, ya que no los voy a usar, vendemos al Kufra y al Popol, porque aquí no solo me salió una Hilda más, sino que también Mincitar va a activarme la sinergia de los lanceros, y con eso podemos tener un poquito más de daño para Silvana. La tercera habilidad del Kaboom, que se llama Vamos Kaboom, es una habilidad en la que agrega un héroe Kaboom de calidad púrpura, es decir, de color rosado, de 4 monedas de oro de costo. Ojo que todos los Kabooms de todas las habilidades de este héroe, de este comandante, son gratuitos, pero sí tienen ese color. Entonces en la tienda la probabilidad de que salgan depende de su color. En su tienda y luego se le asigna una sinergia aleatoria del pozo de Kaboom. A ver, pueden llegar a salirte Kaboom con sinergia de Ryokadia, astrales, guardianes, de lo que sea. Aquí el problema es que el Kaboom es de color rosado, entonces, para conseguirlo, por eso es que necesitamos el oro extra.
Entrega de las runas, primera entrega. Algo que me dé oro, la verdad, sí me ayudaría muchísimo. Cuanto más mejor, dados del destino. Cazador de oro. El cazador de oro es buena opción si tienes una ficha carrier muy poderosa. Pero me voy por expansión ilimitada. Obtengo 10 de oro. Por ejemplo, voy a subir de nivel a mi comandante y me dieron 10 de oro extra. De eso va la runa del de expansión ilimitada que tomamos. Cada vez que subes de nivel a tu comandante, te da 10 monedas de oro inmediatamente. Aquí le calculé mal, creí que subiendo de nivel a mi comandante iba a obtener las 20 monedas de oro, es decir, el interés de más 4 monedas, pierdas o ganes. No cometen mi error, vayan con calma. Si no lo veo, no es ilegal. Y como les estaba diciendo, de Kabum sería esa la habilidad con la que estamos jugando. Su tercera habilidad. El Kabum es de color morado. ¿Qué habilidad tiene? Kabum se convierte en un autito desde el principio y se va y se estrella al otro extremo del tablero de ajedrez, produciendo muchísimo daño. Metiendo a Lolita activamos la sinergia de los maestros de campo y por ende también nos dan un ítem extra. Agarramos el purificar, se lo dimos a Beleri, que era la ficha que estaba ahí adelante. Y nada más, la verdad no tenemos ningún otro motivo. Una milla de 3 estrellas del otro lado, hecha astral con recuperación de vida. Y espada cazadora que también le da velocidad de ataque. No le vamos a ganar definitivamente. Lo que queremos, a ver, para aguantar, porque estamos yendo con sinergia de guardianes, es que te pueden aguantar muchísimo esa sinergia. Demasiado, y por ende no perder muchísima vida, mientras conseguimos el oro. Ya apareció el primer caboncito en la tienda de sinergia de magos, pues depende de ti si lo quieres llegar a jugar. Yo lo voy a comprar porque no quiero esperarme hasta que me salga otro caboncito. Ya, con sinergia de magos, ni modo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Y ahora observen cómo Kabum se convierte en un auto y va, espera un ratito hasta que carga su maná y se estrella en el otro extremo. Produce muchísimo daño, ¿ok? De momento 7000 y apenas es un Kabumcito de una sola estrella. ¿Qué opciones tienen ustedes para jugar con esto? Uno, pueden llegar a completar el Kabum a 3 estrellas. Ustedes saben que después de llevar una ficha, lo que sea, a 3 estrellas, la tienda ya no te lo da. La opción que tienen ustedes es de comprar 2 Kabumes de 2 estrellas y 2 Kabumes de 1 estrella. No llevarlo a 3 estrellas y dejarlos a todos en el campo. Va a ser una explosión brutal. Quinto emperador, algo atrasadito en los retos, pero aún así sales. Muchísimas gracias por intentarlo. Arrancamos batalla, continuamos con nuestro caboncito. A pesar de ser solo una estrella, se dan cuenta que tiene muchísima vida y es que más que todo importa la cantidad de daño. Esto es la tercera habilidad del comandante Kabum, que es el autito que va y se estrella. Tiene otras habilidades, por ejemplo, su primera habilidad, el Kabumcito, es de color verde. Es mucho más fácil que te llegue a salir, pero tiene también otra habilidad. Y su segunda es de un Kabum de color azul. No recuerdo muy bien cuál de los dos, pero es que es de la tuerca. Agarra una tuerca Kabum y la lanza al medio del tablero. Y eso hace que produzca una pequeña explosión. Son buenas las habilidades del Kabum, pero la tercera es la mejor. Cofre del destino, algo que podamos llegar a tomar. Me ganaron la aurora, lo hubiera tomado sí o sí para completar la sinergia de los aventureros del norte, pero nos fuimos pues por el más uno. Algo que tal vez no estamos llegando a comentar es que ya estamos en nivel 8 de nuestro comandante, un poco más. Llegamos a la siguiente batalla contra los minions y ya tendríamos el oro suficiente para subir a nivel 9. Y si se dan cuenta, en el campo solo tengo una ficha de 2 estrellas y ese es Akai. ¿Por qué entonces estoy con esta cantidad de vida, más de la mitad, a estas alturas de la partida? Es porque la sinergia de los guardianes tienen buen aguante, hacen de que la partida se estire. Y en cuanto más se estira la partida, aunque pierdas, la cantidad de vida que le quitan a tu comandante es mucho menor. Y de hecho, yo he visto que con esto se puede llegar a muchos, pero muchos empates. El problema de esta estrategia es el daño. Si no tienes daño, estás frito. Mira,
5 segundos de batalla y recién perdimos. O sea, 5 segundos para perder la batalla. Aquí está Aurora, con la que podríamos llegar a completar la sinergia de los aventureros del norte, porque tenemos a Hilda, a Aurora y un cristal de sinergia, un cristal mágico de aventureros en Silvana. Hacemos un pequeño cambio de posicionamiento que es muy importante. A los dos cabunes en el campo los tengo en las puntas. Y sumando a la sinergia de los aventureros del norte, que ya los tengo a 4, es decir, al máximo, no solo me aumenta la velocidad de ataque de todos los héroes en el campo en 10%, sino que también me aumenta la cantidad de oro que voy a ganar por cada partida. Los cabuncitos se estrellaron contra fichas que estaban en los extremos. Ustedes recuerden que en cada formación siempre llegan a poner a sus fichas más poderosas ahí. Por eso es que las llegamos a eliminar. Y nada más, los guardianes me dan aguante. Es toda la estrategia que vamos a manejar. Segunda entrega de las runas y última. Voy por cliente premium, ya que con esto voy a tener más opciones de llevar a mi cabuncito a 3 estrellas. Además de alguno de los guardianes a 3 estrellas. Arrancamos batalla contra los minions. Ya tengo un cabuncito de 2 estrellas. Obviamente aumenta muchísimo el daño que va a hacer cada vez que se va a estrellar. Ítems de daño físico, la verdad, son los que más me interesan ahora. Ya estamos en nivel 9, porque subimos de nivel a nuestro comandante y tengo 34 monedas de oro. Uno por la sinergia de aventureros del norte, dos por la primera runa que agarramos y tres porque tú me la... Perdón, se me fue. Viva Bolivia. Me respiró el diablito, Ya tenemos una Hilda 2 estrellas con una bendición de por 2 en la sinergia de aventureros del norte, increíble. Me resta una ficha, vendo a Aurora, meto al mono y también a Mincitar para la sinergia de los lanceros. Subimos a Mincitar a 2 estrellas, me activa una bendición de por 2 en la sinergia de lanceros. A ver, aquí hay otro minotauro que también lo quiero llegar a jugar. Y metiendo a un guardián más, que me falta Tigreal, ¿verdad? A estas alturas, metiendo un Tigreal, completaría la sinergia de los 6 guardianes, así como la de los 4 aventureros del norte. Tengo mucho aguante, sí, la cosa, como les digo, es el daño. Si aumento un poquito el daño, tengo la oportunidad de ganar esta partida de una forma muy sencilla, pero vean la cantidad de vida que regenera ese alfa. Ese alfa puede ser un problema, porque no tengo daño y alfa es una ficha de una de color plomo. Es ridículo que un alfa llegue hasta ese punto, pero no es inmune a cualquier tipo de CC, por eso ganamos. O sea, le hicimos más daño del que se llegaba a curar. Esa fue nuestra ventaja para eliminar ese alfa. A partir de aquí vamos a estar inundados, pero inundados en oro. Así que me voy a empezar a enfocar en subir de nivel a mis fichas. Mira, aquí hay un Tigreal. Con él completaríamos la sinergia y lo voy a meter en lugar del mono. ¿Por qué no en lugar de Moskov? Porque Moskov me activa la sinergia de 4 lanceros. Y quieran o no, la sinergia de los 4 lanceros hacen muchísimo en el campo ahora, porque necesito ese daño extra. ¿Vieron cómo mi cabuncito se estrelló contra sus 3 estrellas? De eso va toda esta estrategia. No me va a dar tiempo para gastar todo el oro, así que los compramos durante partida. Milla 3 estrellas, Echastral con muy buenos ítems me ganó. Para poderle ganar necesito subir mucho más de nivel a mis fichas y aumentar el daño. TJ Gato no lo había tomado en cuenta, pero es que la rima y el flow me persigue. Continuamos con la compra de la tienda. Tenemos que gastarnos todo el oro que podamos. Subir la sinergia de los lanceros a 6, yo en este punto lo veo casi imposible. Subir a la Silvana, subir al Moskov, subir al Cabuncito a 3 estrellas son las mejores opciones que podemos tomar. Ahora, esa milla tiene que ser eliminada sí o sí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues posicionando al Cabuncito en el otro extremo. Porque si se dieron cuenta, es al otro extremo al que se va a estar. A ver, lo voy a poner ahora. Cabuncito está en el borde izquierdo inferior de mi formación. Se convierte en Cabun y se va a estrellar al borde derecho de la formación del enemigo. Eso no lo logramos saber porque abrí la tienda, perdón. Estos saben que son partidas que sacamos del directo, ¿ok? Lo hicimos el día de ayer.
Si quieren llegar a ver todos los intentos que hicimos para sacarnos este video, les invito a estar en los directos todas las noches a las 9 de la noche, hora Bolivia. Muchísimas gracias a todos los que siempre están ahí. Cofre del destino, el más uno y el baja estrella serían grandes opciones para tomar. El más uno no lo podemos tomar, ya lo tenemos. Fuimos por cristal de los lanceros, porque completar las sinergias y lanceros sería brutal. Vendemos a Moskov, más que completar, prefiero meter otro caboncito. Ese fue el motivo. Mira tú. Tengo muchísimo oro y eso es gracias a la sinergia de los aventureros del norte. Ahora me voy a enfocar en subir alguna ficha a 3 estrellas sí o sí. ¿Qué opciones tengo? Fichas carrier, fichas lanceros más que todo. Enfrentamos una sinergia de elementales con Asta. Mira que han habido 3 Astas en esta partida y los Asta te dan muchísimo oro. Y ese oro puede llegar a ser muy, muy peligroso para la partida. Le logramos ganar fácilmente, también fue eliminado por el otro Asta, este era el espejo nada más. Y voy gastando el oro porque la verdad está difícil llegar a gastarlo. Voy a llevar al caboncito a 3 estrellas. ¿Por qué decidí llevarlo a 3 estrellas? Porque 3 estrellas se ve mucho mejor, necesito los espacios y nada más, es la única razón. Aquí hicimos algo importante y metimos a Cylon en la formación. Cylon lo voy a intentar llevar a 3 estrellas y con eso tendríamos el daño máximo. Ustedes si lo llegan a intentar desde el principio intenten buscar un Cylon. Aquí mira yo en late game y eso que terminando casi la partida recién logramos tomarlo. La sinergia de los guardianes hacen muchísimo aguante, tengo ya un Beleric 3 estrellas. Y le ganamos a Justin Hero con igual sinergia de guardianes y con mucho oro. Es la misma estrategia que pueden llegar a usar ustedes con ese comandante. Sosténgamelo en la cara. Porque ustedes lo vieron, no solo en el video de Asta, sino que también en este video. Y es que Asta tiene habilidades que te dan muchísimo, pero muchísimo oro. Así que con mucho oro puedes llevar a varias fichas a 3 estrellas y con eso entras en mucho peligro. Arrancamos batalla contra los Minions, allí hay otro Cylon y me voy a enfocar en dos cosas, porque de lo contrario me voy a marear muchísimo. Voy a subir a Tigreal y a Cylon a 3 estrellas, ninguna otra ficha más. No logré comprar a ese Tigreal que estaba ahí, grave error, ya ni modo. Llevamos a nuestro Cylon a 2 estrellas, ficha Carrier en el campo y... El inmortal es importante para el Kaboom porque no solo va a activar su habilidad una sola vez, que se suicide en otras palabras, sino que 2 veces. Es algo fundamental que tomen eso en cuenta. Observen el Kaboomcito con el resucitar. Primero va a estrellarse contra Sas, revive, se convierte en el auto inmediatamente y se va y se estrella contra Fanny. Hubiera querido que se vaya a estrellar contra su milla astral, pero no lo hizo, ¿no? Bueno, aún así en calidad de daño yo le llevo la ventaja, ya que mi Beleric tiene este stun y con eso le logramos ganar. Sí, lo sé, me salté un Tigreal, lo sé, es que la señal ayer estaba un asco. Me faltan 2 Tigreales más, aquí hay otro Cylon, cosa importante, el oro lo tengo, pero para gastar en todo, Necesito enfocarme más que todo en Tigreal y en Cylon. Gastar el oro también está difícil porque estaba muy baja la señal allá. Nos enfrentamos contra el espejo del Asta. Tiene muchísimas fichas ya de 3 estrellas y eso es gracias al oro que consiguió, Nuestro caboncito se estrelló contra las fichas del extremo superior derecha, pero dejó libre al mono, dejó libre a su Alucard. Tiene un, ¿cómo se llama esta cosa? Tiene un Leomor de 3 estrellas. A ver, no le vamos a ganar. Tenemos que ser completamente sinceros aquí. Tiene mucho más daño. Me dejó con 2 puntos de vida. Está difícil. Tiene mono, Cylon, Silvana. Mupi, ¿te me controlas o qué va a suceder? ¿Sabes que te puedo banear, no? ¿Sabes que te...? No, aún así, gracias por el comentario. Mi única opción para ganar esta partida es llevar a Cylon a 3 estrellas, nada más. Con un Cylon 3 estrellas podemos llegar a lograrlo, pero ¿cuál es el problema?
robo de fichas, nada más. Me gasto todo el oro, intentamos buscarlo, no hay caso, ya fue. Vemos la posición que tiene él, sería clave eliminar ese leoma, pero está difícil. Voy a cambiar de posición a Kabum. Arrancamos batalla, tiene un mono 3 estrellas astral, además del Leomor 3 estrellas, tiene también Vexana, Sass, tiene Luo Shi, la cual llegamos a eliminar con nuestro Kabum, pero no es suficiente, mi Cylon va a ser eliminado en cualquier momento, además su mono se... ya fue, es que mira, ¿cómo le vamos a poder retear con solo un Tigreal 3 estrellas con un... Ya eliminaron a la ficha Carrier. Aquí solo me queda esperar a mi inminente eliminación. Pues daño fue lo que me llegó a faltar. Y ustedes son testigos de completamente... Es que ganarle a un mono 3 estrellas es imposible. Discúlpenme, pero eso es imposible. Hasta como te odio. ¿Hubo robo de ficha? Sí, tiene un Cylon de 2 estrellas ahí. Lo más peligroso era su mono y su Leomor de 3 estrellas. La cantidad de fichas de 3 estrellas que él tenía era brutal. 4 aventureros del norte con sinergia de invocadores. Se fue con Asta. La habilidad que le da muchísimo oro. Pero bueno, perdimos contra algo bueno y poderoso. Ya trajimos la habilidad de Asta. Ya despedimos a Asta. Dijimos que es uno de los buenos comandantes que se están yendo. Y es cierto, y ese es la razón, ese oro te da mucho para llevar a fichas a 3 estrellas. Nosotros conseguimos la Hilda de 3 estrellas, no de 3 estrellas, pero sí al máximo. 6 guardianes, 4 aventureros del norte, logramos un Tigreal y un Kabum de 3 estrellas. En el directo fue lo mejor que logramos, una disculpa si querían más, pero es el reto de este video. Si ustedes lo logran, una capturita al Discord en partidas ganadas para salir en el siguiente video. Nos vemos en la noche para grabar la partida del día de mañana. Sin nada más que decir, cuarentino, fuera. Cada partida nos inspira a luchar.